Así es, ahora ubicado desde otro punto del cementerio general, nos acompaña un señor con el que pues nos ha hecho el llamado al ver las cámaras de HCH que andaban en el cementerio para denunciar que, según él asegura, están sacando a los muertos del cementerio, dice usted. Sí, señor, claro que sí. Este es un cajón de ceniza que lo sacaron de ahí, que ahí estaba sellado. Este fue hace poco. He visto personas sacando piedras, deshaciendo muros, y nadie hace aquí por este cementerio. Tengo tantos años de trabajar, no es de ahorita, tengo añales. Yo he visto cómo se roban las cruces, placas, se roban coronas, aquí se roban, no puede dejar una macetera de ladrillo porque se lo llevan. Ahora, hablando de este cajón, exactamente, ¿qué es lo que dice usted que ha podido observar y dónde está? Lo que observan, lo que buscan estas personas de estar destapando tumbas es si hay cosas de oro, material de que hay ser humano que los dejan como cadenas, anillos, los dejan como un recuerdo. ¿Puede abrir este usted en este instante para mostrar lo que usted quería que viéramos? Este caoa. Hay personas que dejan. Miren, ve. La ceniza está regada. El otro día, el mes pasado, yo pasé. Y yo miré aquí. ¿Estaba cerrado? Estaba cerrado. Pero esto se lo llevan. Yo no trabajo en la alcaldía, no. Yo vengo a ver a mi familia, esto es extraño. Porque ahí donde yo tengo a mi madre, se han robado cruces y maceteras. Ahora, aquí lo que se logra observar, pues, ahorita en este instante a simple vista pareciera estar vacío, sin embargo, usted asegura que ahí hay restos de ser humano, hay ceniza. De ser humano, claro que sí. Bueno, miren, hasta acá, compañeros, el contacto que vamos a realizar por cuestiones de tiempo a través de HCH Televisión Digital. Porque están pues denunciando que están sacando los cajones que están guardados en estas sepulturas acá en el cementerio general. Así que a quien competa esa denuncia, retornamos a estudios principales en cámaras de Johnny Duarte. Les informó Nirvana Velázquez. Gracias, Nirvana, y terrible la situación.